¿Qué estás haciendo? Shh, estoy pegando a Javi. ¡Vale! Yesim, ¿has perdido la cabeza? ¡Ay, Chinar, hazme el favor! ¿Puedes apartarte? ¡Ay! En serio, ya no me dejan ni tener depresión. He llegado a casa unas 500 veces para estar deprimida, pero por culpa de ese asno, no lo he conseguido. Mi Chinar. ¿Dónde está mi Chinar? No, ¿pero qué dices? No está aquí. Ha llevado a Yeshima a casa. ¡Ay! Se ha dejado el bolso aquí por tu culpa. Voy a traerte una almohada. ¡Uy! Ya verás, flacucha, cómo me llamo Javi, que no vas a salirte con la tuya, ni quedarte con mi Chinar. Soy genial. ¿Dormido así? Bueno, has encontrado una posición cómoda. Toprak. Leila, no empieces a gruñir tan pronto. Eres un hombre odioso. No entiendo cómo puedes ser tan infantil siendo tú un ser unicelular, Toprak. ¿Dónde está Idris? ¿Cuándo se ha marchado?
No lo sé. Voy a buscarlo. Voy a decirte algo, Toprak. Devne. Leila. Si lo hubieses visto ayer, no me mirarías así. ¿Tan arrepentida está? No era arrepentimiento, era pena. Devne está muy triste. ¡Contesta! ¿Quieres volver loco a Toprak? Ya está loco, abuela. No necesita ayuda. Tú fuiste la primera en volverle loco. ¿Qué he hecho yo? Mire a esta chica. Toprak ha vuelto locos a todos. Toprak sabe lo que hace. Contéstame. ¿Cómo estás con ese pervertido? ¡Ay, me voy a desmayar! ¡Contesta! ¡Que te doy con el bastón! ¡Ay, basta, ¿no? Devne, no te preocupes por Toprak. No estés triste por él, ¿vale? No merece la pena. No pudimos hablarlo por lo de Javibe, pero Devne lleva muy triste desde que le gritaste. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. No esperes que haga algo al respecto. Tienes razón. Esperar algo sería de tontos, ¿no, Toprak? ¿Me has echado de menos? Bravo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué ha pasado? Me mandaste un mensaje hablando de echarte de menos. Te respondí el mensaje, pero nada. Da igual. Ay, soy idiota. Es que Devne estaba fatal ayer cuando la vi así. Espera, espera. ¿Por qué estaba fatal Devne? Ha roto con Yalim. ¿Qué ha hecho ahora Yalim? No digas esas cosas. ¿Por qué los hombres son responsables siempre? Porque lo son, cielo. ¿En serio? Exacto. ¿Podemos hablar de este tema esta noche en nuestra cita? Ya. Denise, ¿podemos aplazar un poco nuestra primera cita, por favor? Cuando estuve llorando por ti, Devne estuvo ahí para mí como una buena amiga. Ahora me toca a mí. ¿Por qué no? ¿Estuviste llorando por mí? Ya, Denise. No llores más por mí. Voy a intentar no hacerte llorar. ¿Quieres decir que no vas a hacerme daño? Nunca. Buena actriz soy yo. ¿Estás bien? Espera aquí con mamá mientras hablo con tu tía, ¿vale? Vale, papá. Mm.
mano. Te he puesto muy triste, ¿no? Siempre lo hago, ¿verdad? No es por ti. No mientas. No miento. Al revés, yo te entristecí a ti. Solo me preocupa tu felicidad. No suelo ponerme triste. Lo sé. Si no he sido yo, ¿por qué estaba llorando? Él te... Voy a encontrar a ese desgraciado. Hermano, hermano, déjalo. No necesito que lo encuentres, sino que estés a mi lado. Siempre estaré a tu lado. No te preocupes. Te quiero. Bueno, tengo que ir al trabajo. Daphne, no trabajes con ese tipo. Toprak, puedo resolverlo sola. Anda, ve. ¿Mensaje de buenos días? Así es. Pero tengo un poco de miedo, la verdad. ¿Por qué? ¿Y si meto mucho la pata y me pegas? Ay, Chinar, no soy de esas que van pegando a la gente. Ella es la única persona a la que he pegado. Bueno, en el cole, a Marvi. Y luego Mushde. Creo que Aileen era la chica de gafas, ¿sabes? Oh, ha venido el prometido. Aquí está. ¡Uy! Es un poco difícil no enloquecer con su confianza. ¿Has visto cómo las llama todas cuñadas? ¡Uy! Mira, cariño. Sí. Enloquece a la gente, tienes toda la razón. Pero tirarle del pelo de esa manera no es propio de una persona civilizada. Ríete, China, ríete. Me alegro de haberle pegado, estoy orgullosa. Ay. Primero, bienvenido, China. Segundo, ¿has pegado a alguien? Tercero, Meftune, tráeme las pastillas. Venga. Esto ya es costumbre. Sí. Es verdad. Puedes empezar a hablar. Primero, gracias, señor. Y segundo, Yesim va a responder. La respuesta a esa pregunta... No me digas que se fue la luz. No, todo iba bien. Pero las apagué a propósito cuando la estaba arrastrando. ¿Qué? Las luces. Le había tapado la boca para que no gritase, pero me pillaron porque se nos veía ya que había luz en la calle. ¿No es absurdo? ¿Verdad, Chinar? Yo también lo creo. Pero
¿La amordazaste? Sí, fue muy difícil porque le estaba arrancando el pelo, pero lo hice. Bien por ti. Eso mismo dijo ella, pero cuando la agarré tan fuerte me sentí culpable. ¿La llegaste a agarrar? Ay, sí. Sé que no va mucho conmigo. No me pega nada, ¿verdad? No, no es para nada mi estilo. ¿Tienes un estilo de combate? Oh, no. No he practicado tanto en mi vida. Pero supongo que tengo instinto, como todos. E improviso. ¡Yeshin, basta! ¿A quién has pegado? ¿No lo he dicho aún? No lo he dicho, ¿verdad? Pues a la chica que se escapó por chinar, Habibe. Señor, ¿está bien? ¡Ay! ¡Meftune! ¡Y las pastillas del abuelo! ¿Quieres que establezcamos horarios? ¿Para no llegar juntos? Buena idea. Sesiyle serinlerinde sabahlıyorum, dönüştüğüm her yer İlyan'ın kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum. ¿Qué es? Dimito de mi trabajo, indoloro y garantizado. Que se acabe del todo. Defne. ¿Qué haces? ¿Crees que todo esto es un juego? Mira, eso mismo me pregunto yo. Las escaleras, ¿no? ¿Quieres a mi chinar, no? Y me dijiste que no te gustaba mi tractor, ¿no? Oh, voy a dejarte el coche, que no lo vas a conocer. Y entonces sabrás quién soy yo. Simple. Conduzco el coche de la estirada hasta una calle concurrida y lo dejo allí en medio para que todos los demás se choquen contra él mientras yo miro con soberbia. ¡Qué bien se me da la estrategia! Me alegro de haber visto tanta televisión.
Primero voy a informar a mis seguidores. Atención. Estad muy atentos todos. No seáis bobos. Dadle al coco, amigos. ¿Pensáis que estáis a mi altura? ¡Qué locura! Por donde voy, arraso. Con el coche cuando paso. Deberías asustarte. ¿Así te he educado? ¿Cómo has podido pegarle? Ay, abuelo, tiene razón. No volverá a pasar. Estad muy atentos todos. No seáis bobos. Dadle al coco. ¿Pensáis que estáis a mi altura? ¡Qué locura! Por donde voy arraso con el coche cuando paso. ¿Es Javi B? Sí, es ella. Yashim. Es Javi B. Sí, es ella. Pero... ¡Mi Chenar! Sabía que vendrías a por mí. El coche de la Fidelio me ha estampado contra el muro. ¿Qué? ¿Has chocado mi coche contra un muro? ¡No he sido yo! ¡El coche se ha suicidado conmigo dentro! ¿Cómo se dice? Siniestrado. ¡Chenar! ¿Qué pasa? ¡Ven aquí! ¡Te voy a matar! ¡Te mato! ¡Ven aquí! ¡Yashim! ¡Suéltame, Yashim! ¡Chenar, suéltame! ¡Para, la voy a matar, Chenar! ¡Cálmate, cariño! ¡Suéltame, que la mato! ¡No! ¡No digas a nadie, por favor! ¡Ya harás daño! ¡Cálmate, cálmate! ¡Suéltame! ¡Cálmate, Yashim! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Viene Defne? Tranquila, ¿vale? Defne. ¿A dónde vas? Luego, Chenar. Espera aquí. ¡Leila! ¡Llévatela! Mira, Javi B. No me vuelvas loco, te juro que te arrepentirás. Yashim, coge un taxi y vete. Yo me encargo de tu coche, ¿vale? Tranquilo. Puedo irme sola.
Venga, Defne, sube al coche. Venga, vamos. Suéltalo. Un error en el sistema. Así que lo has dejado sin más. No podía hacer nada más. ¿Llegaste a ver a papá con alguna mujer en 19 años? No. Mamá falleció. Pero papá nunca la dejó, nunca. Toprak no se ha rendido con Leila ni un solo segundo. No la ha dejado ni se le pasa por la cabeza. El imbécil de Aras no está muerto. Ni estáis divorciados. Solo te ha dicho algo estúpido, pero son palabras. ¿Y qué has hecho? ¿Dejarle? Dijo que el amor se acaba. Hermanita, ¿no son palabras? Defne, los Baruchu no dejamos a nadie. Los Baruchu nunca damos la espalda a nadie. No vas a darle la espalda a Yali Nara si no vas a dejarle. Habéis pasado por muchos desafíos y siempre has estado de su parte asegurando que lo amas. Bueno, pero ahora... Da igual. Me has convencido. Te enfrentaste a Toprak chillando y peleando. ¿Aquello no significó nada? ¿Te has olvidado por cuatro palabras? No, hermano. ¿Le pegué una paliza por nada? Para nada, nunca. ¿Vas a hacer que ese idiota de Ara se arrepienta de lo que dijo o no? Lo haré. Pues dime, Defne Baruchu, ¿se acabó o no se acabó? ¡No se acabó! ¡Hasta el final! ¡Los Baruchu no abandonamos! ¡Ve! ¡Vamos! ¡No pueden detenerte! Thank you.
Chicalad. Morenita, acabo de volver. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha dicho el mecánico? Ha dicho que no tiene arreglo, que está siniestro total. ¡Ay, madre mía, Chinar! No te preocupes, Yashim. Voy a coger a la chica y a tirarla por... la ventana. Bienvenido, yerno. ¿Chinar? Tengo que irme. Nos vemos mañana. Chinar, cuelga tú esta vez. Ay, ¡me ha colgado él! ¿Cómo has llegado aquí? Ha sido un poco difícil. ¿Cómo es que no le has dado llaves de tu casa a tu suegro? Satir, corta el rollo. Ambos sabemos lo que quieres. Así que lo sabes, pero no sabes lo que va a pasar, Chinar. Pues te lo voy a confesar. Por las buenas o las malas, vais a llevar esas armas. ¿Por las buenas o por las malas? ¿Me estás amenazando, Satir? No es una amenaza. Es una promesa. Fíjate, vuelvo a hablar como un poeta. Satir, llévate a tu hija y sal de aquí. ¿De acuerdo? ¿Dónde está Habibe? ¿Dónde está? No finjas que no lo sabes. Todo el mundo sabe dónde está Habibe. ¿Y eso cómo es posible? Es un fenómeno en Internet. Se hace fotos aquí porque está hospedada en el edificio Baruchu. ¿No la has visto? Ah, ¿eso? No les he hecho caso. Odio sus notificaciones. Me mandó solicitud de amistad, pero yo la he ignorado. Satir, voy a traerte a tu hija. No te muevas de aquí. ¿Quién es usted? El imán. ¿Ya ha hecho la ablución? Por supuesto. Vamos. Señor. Defne. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el qué? No me vuelvas loco, Defne. De la nada me dijiste que lo dejásemos. Y también me diste tu dimisión. Y por si fuera poco, vienes y rompes la carta. ¿Qué será lo siguiente, eh? Dime, ¿qué será? Ya lo verás cuando llegue el momento. He dicho la última palabra y he salido de aquí. Pero tiene razón. ¿Cuál es el siguiente paso? Ay.
El imán. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cálida bienvenida! ¿Qué pasa? ¿Usted quién es? El imán. ¿Quién es? Que tenga un buen día, Reina Pempe. Hola y bienvenido. ¿Usted quién es? El imán. ¡Oh! ¡Ay, padre! ¡Bienvenido! ¿Usted quién es? Soy el Bajat Osun. Ya decía yo. Oh, pensé que era un imán. ¡Basta! Satir, ¿qué está pasando? Bueno, amigos, os pedí que vinierais a pedir la mano de mi hija en matrimonio, pero no queríais. Y veo que te has escapado con mi hija. Mira, Satir Jalal, mírame. No me he fugado por ella. Se ha fugado por mí. ¿Lo ve, imán? Se lo dije. Le dije que si había escapado para venir con esta idiota. Tienen que casarse, ¿verdad? ¡Ay, ay, madre! ¡Me voy a casar con Chinar esta noche! ¡No puede ser! Javi, ve. Oye, no te vas a casar con nadie. ¡Calla, calla! ¡Cierra el pico! Chinar, compórtate. He traído al imán para que sea más fácil. Muy bien pensado, Jalal. Bienvenido a nuestra humilde morada. Habibe, ve a hacer la ablución. Leila, ve a la cocina y prepárate, que hay boda. ¿Pero qué está diciendo, abuela? Voy a cometer un asesinato. La mataré aquí y ahora. Ya está aquí el imán para que le diga sus últimas palabras. No digas esas cosas. ¡Cóllese, abuela! Mira, Satir Jalal, no voy a casarme con tu hija. Que te quede bien clarito. No me importa que se haya escapado. Esperad un momento. ¿De verdad no tienes el deseo de casarte? ¿Por qué iba a querer? Mírela bien. ¿Cree que querría? Me está amenazando. Usted no me había dicho nada. El novio no quiere. Que el novio no quiera casarse es un detalle menor. Pero si la persona que va a casarse no desea la unión, no puedo llevarla a cabo. Hayde. Tiene que haber boda. Si no... ¿Si no qué, eh? No celebraré la boda. ¡Ah! Oh, larga y próspera vida, imán. Espero que Dios le bendiga por sus palabras. Muchas gracias. Leila. ¿Qué? Satir, se acabó. No es cierto. No se acabó. Es cierto, Satir Jalal. Se acabó. No es cierto. No seas tímido. Javi, ve, cállate. No me hagas usar la fuerza. Prueba si te atreves. ¡Basta! Si el novio no quiere, no habrá boda. Me voy, señor Jalal. ¡Se ha ido el imán! ¡No se vaya, señor imán! ¡Espere! Oh. Javi, ve, no grites. ¡Pare! ¡Espere! ¡No se vaya! ¡Espere! Voy a traerlo de vuelta. Y si no es este, será otro. Satir, no te la juegues. Tú te la estás jugando. Habrá consecuencias. Esto no se acaba aquí. Largo. ¡Largo! Satir, mi hermano no se va a casar con tu hija. Fuera de aquí. ¿Te niegas, Toprak? Bien. Os he advertido. A partir de ahora, temedme. ¿Qué ha querido decir? ¿Te ha amenazado? ¿No se ha llevado a la loca de Habibe? ¡No es posible! ¡No es posible! Benim halim, vaktim, keyfim yerindeyken bir zalim sevdim. Bittim elindeyken kor oldum, yandım, oldum huzurumdan of. Öyle ya ama yok, ya gelir ya gider bir karar verirsin baştan sama yok. Ya sever ya siler sen aşkı bilirsin başka çare yok, başka çare yok. Si dejas a una chica así, solo puedes cantar algo triste. ¿Triste? Esta es una canción feliz. Öyle ama yok, ya gelir ya gider bir
karar verirsin baştansa ama yok. Ya sever ya siler sen aşkı bilirsin. Başka çare yok, başka çare yok. Vaya, todas las canciones me parecen tristes desde lo que le pasó a mi pobre coche. ¿Qué le ha pasado a tu coche? La loca de Javi B lo ha estampado contra un muro. Ella está bien, pero mi coche no. No puede ser. Ay, es verdad. Es cierto, tenemos una loca entre nosotros. Ay, ayúdame. Ay, vale, vale. Hay una loca entre nosotros y necesitamos ayuda, Denise. En serio, te lo juro, antes de estrellar mi coche contra un muro, se hizo una foto en el coche y la subió con un mensaje muy raro. ¿En serio? Déjame ver. Mira. Atención, estad muy atentos todos. No seáis bobos, dadle al coco, amigos. ¿Pensáis que estáis a mi altura? ¡Qué locura! ¿Por dónde voy arraso con el coche cuando paso? Benle aşık atarsın, ayaklığına şaştım. Gör bak neler olacak, tekerine yandım. Benle aşık atarsın, ayaklığına şaştım. Gör bak neler olacak, tekerine yandım. Ha şaka! Tiene talento. ¡Calla! No tiene talento alguno. Porque cualquiera puede inventarse algo así. Incluso yo. No es nada, no. De hecho, voy a probar. Te has cargado mi coche. No dejas a chinar ni de noche. Si sabes lo que es bueno, pues huirás. Parezco buena y educada, pero no juegues conmigo o verás. ¡Ay! Ahí tienes, canta. Rima un poco, pero no vale para una canción. Las frases no tienen ritmo. Lo siento, Yeshim, es mejor que tú. Ah. Si tanto te gusta, ¿por qué no te casas con Javi B? Así nos libraremos de ella. No sabes apreciar mi fina poesía. Por cierto, una persona a la que le gustan las rimas de Javi B no podría conocer el valor de Esky. En absoluto. Me alegro muchísimo de que te dejase. Se ha salvado de ti. Igual no ha podido salvarse. ¿Qué? ¿Quieres decir que qué ha pasado? Quizás es Guillo. ¿Qué? Va, cuéntamelo, va. En tu fiesta de compromiso iba a irme, pero es Guillo. Adam inat, kadın çok iyi.